Bienvenidos a un nuevo corte en el 14. Esta es la información más relevante de la jornada. La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum adelantó que este jueves dará a conocer a 4 nuevos integrantes de su gabinete. Se trata de los secretarios de Turismo, Cultura, de Trabajo y Previsión Social, y también del nuevo jefe de oficina de la presidencia. Además, informó que cada jueves a partir de esta semana se darán a conocer los nombramientos del gabinete ampliado y otras personas que formarán parte de su gobierno. Precisó además que en el caso de los titulares de Sedena y Marina, sus nombres serán anunciados hasta finales de septiembre. El Instituto Mexicano del Seguro Social lanzó una nueva convocatoria dirigida a profesionales de la salud para cubrir 3.646 vacantes de enfermería como parte del programa IMSS Bienestar. Con este reclutamiento se espera cubrir 1.027 vacantes de auxiliar de enfermería, cuya principal actividad es proporcionar cuidados generales a pacientes y 2.619 puestos para enfermeras generales, que auxiliarán en tratamientos médicos y quirúrgicos. Las bases de la convocatoria se encuentran en la página profesionalesdelasalud.imsbienestar.gob.mx. Esta permanecerá abierta hasta el 22 de julio. Las empresas energéticas Repsol y la italiana Eni descubrieron un yacimiento de petróleo en el Pozo Yupat 1, localizado en aguas profundas del Golfo de México. Las estimaciones preliminares indican un hallazgo potencial de aproximadamente 300 a 400 millones de barriles de petróleo y gas. El pasado mes de abril, Eni recibió la autorización del regulador mexicano para proceder con la perforación en dicho pozo. En tanto, Repsol ha llevado una campaña de exploración que ha producido 3 descubrimientos en 4 años. El peso mexicano inició la semana rompiendo la barrera de las 18 unidades, ubicándose además como la divisa más apreciada entre las monedas que tienen mayor cruce frente al dólar estadounidense. Este lunes, la moneda mexicana se ubica en 17.98 unidades por dólar, logrando una apreciación de 11 centavos respecto al cierre del viernes pasado. En noticias internacionales, una oleada de bombardeos rusos en Ucrania dejó este lunes más de 30 muertos en varios puntos del país. Este nuevo ataque masivo dejó daños en al menos 5 ciudades, entre ellas la capital Kiev, además de 2 hospitales, uno de ellos especializado en pediatría. Al respecto, las fuerzas militares rusas se deslindaron de los ataques en los centros médicos. Aseguraron que este bombardeo estuvo dirigido solo a instalaciones militares.